Yo soy Lili Baker-Töring y esta es mi compañera Luciana Espinosa Humpler. Venimos a presentar un corto titulado Asadí. Asadí es la historia de dos mujeres que comparten un vínculo fuerte, que vienen de Irán. Y es la historia de la lucha por la liberación de la mujer llevada en dos lugares muy distintos. Una de ellas desde Barcelona y la otra directamente desde Irán. Entonces es la historia del conflicto, del movimiento de Mujer, Vida, Libertad, contada a través de una relación de amor. Bueno, nosotros queremos agradecer primero a las mujeres de Irán. Sin ellas no hubiera sido posible que este cortometraje exista, en especial a Sara, que gracias a su valentía y a su testimonio hemos podido rodar. Nosotros tuvimos que enfrentarnos también a muchas complicaciones y una de ellas es que tenemos que proteger la identidad de las mujeres que aparecen en el cortometraje. Entonces, eso fue una de las cosas con las que tuvimos que enfrentarnos y también rodarlo en Farsi, ¿no? Entonces, mucho del rodaje se hizo en Farsi y nosotros teníamos que coordinar con Sara, que era la interlocutora de las entrevistas y de las conversaciones que se fueron dando, y teníamos que confiar un poco en la relación que construimos con ella y de lo que ella nos iba contando, de lo que se iba diciendo y de lo que iba pasando, ¿no? Entonces creo que eso es importante resaltar del corto. La película en sí es un homenaje. Es un homenaje a esas mujeres que quieren usar su voz, pero que son muy conscientes de los peligros que podrían correr al desvelar su identidad. Entonces nosotras lo que queríamos hacer era también como un personaje colectivo, como poder mostrarlas a todas, poder darles espacio para que nos contaran su historia y al mismo tiempo poder protegerlas y dedicarles este espacio.